Aleluya, más alegre las palmas para Cristo. Alábale, alábale. Todos, todos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús. Amén. También reciban los saludos del pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. Aquí estamos de retorno del río, gloria al Señor, para la gloria de Dios se han bautizado 22 hermanos, amén. Vamos creciendo, aunque de a poco, pero vamos avanzando, gloria al Señor, esperamos que un próximo bautismo ya bauticemos un poco más de gente, amén, aleluya, a su nombre. Dios sabe lo que hace, pues, porque el bautismo lo hicimos rápido también, porque el frío ha hecho un buen frío hoy día, aleluya. Ha hecho un buen frío, pero gracias a Dios todo salió bien. Amén. Los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Gloria al Señor. Aleluya. Hace 3 semanas también estuvimos en Cajamarca realizando un bautismo. Se bautizaron 110 personas para la gloria del Señor. También con frío, ¿eh? Porque Cajamarca está haciendo frío por estas temporadas. Pero ahí vamos, con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, vamos a hablar algo de la Biblia. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? ¿Sí? Algunos han venido, porque no todos dicen amén. A ver, el que ha venido a oír palabra de Dios, diga amén, Señor Jesús. Listo, abrimos nuestra Biblia. ¿Dónde? Ezequiel, capítulo 33. Vamos a Ezequiel. Ezequiel. Ahora su Biblia en el libro de... ¿Qué le dije? Ezequiel. Ezequiel está después de... Lamentaciones. Después de Lamentaciones está Ezequiel. Aleluya. Entre Lamentaciones y Daniel está el libro de Ezequiel. Conozca su Biblia. ¿Con qué libro comienza la Biblia? Termina Apocalipsis. ¿Y después de Génesis qué sigue? Éxodo sigue. Levítico sigue. Número sigue. Deuteronomio sigue, Josué, después, Jueces, después, ¿nos escucha? ¿Ah? No, Ruth, después de Ruth, ¿qué sigue? Samuel, primera y segunda, después de Samuel, primera y segunda rey, después de Crónicas, ya, por ahí vamos, ahí nos paramos, de ahí seguimos, ¿ya? Ezequiel capítulo 33, ya encontraron versículo 11, Ezequiel 33, 11, conozca su Biblia, pues, cosa que cuando le dicen un libro, usted rápidamente, gloria al Señor, lo va a encontrar, amén. Algunos han estado diciendo los libros porque se han ido al índice, han estado leyendo y qué vivos, ¿no? Aleluya, está bien, van aprendiendo, gloria al Señor, a su nombre. Conozca su Biblia, conózcala. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Leemos y nos ponemos de pie, por favor. ¿Pueden ponerse de pie? Sí se escucha, ¿no? A ver, ¿cuántos están escuchando? Diga gloria a Dios. El que puede ponerse de pie, si usted no puede, no lo haga. ¿Ya? Si usted porque de repente está imposibilitado o le duele su cuerpo, no lo haga. ¿Ya? Porque Dios es justo. Amén. Porque cuando uno le duele a veces la cintura, la espalda, no puede ni pararse. Si le contara, para venir para acá a Huancayo, el día de ayer no podía ni doblarme así, ¿ve? Un dolor en la cintura terrible. ¿Ya? El diablo. Para venir, no podía doblar así. No podía. Y yo estaba pensando, ¿y ahora cómo hago el bautismo, Señor? Pero me voy en el nombre del Señor Jesús. Y orando, le digo, Señor, si tú no me sanas, ¿cómo voy a hacer el bautismo para agacharme y levantarme? Y así, gracias a Dios, tranquilo, ni siquiera el más mínimo de dolor. Gracias a Dios por eso. ¿Amén? ¿Se la cuento o no? Porque aquí servimos a un Dios que sana. Jehová es nuestro sanador. ¿Amén? Aleluya. A veces nos enfermamos por algo, será, pues nos portamos mal, nos cae el látigo.
pero el Señor nos sana. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Jeremías 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Amén. Levantamos nuestras manos. Repite esta oración conmigo. Dios de Abraham, diga. Todos. Dios de Isaac, te adoro en espíritu y en verdad. Y te pido que abras mi entendimiento. Ayúdame a comprender su palabra. Señor, alimenta mi alma con su palabra y ayúdame a practicarla. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Siéntense los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Siéntense los visitantes. Siéntense los que van a sentarse. Amén. A su nombre. Y oído a la palabra de Dios. ¿Ya? Oído, porque cada palabra es alimento para el alma. Hay que tener ese apetito para recibir la palabra de Dios. Imagínese usted y yo cuando estamos en ayuno como hoy día, llega a las 6 de la tarde, ¿usted llega con apetito o no? ¿Sí? Con un hambre, ¿verdad? Eso hay que pedirle al Señor, que nos dé ese hambre, ese apetito, para saborear la palabra de Dios. ¿Está bien eso o no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por ejemplo, cuando una persona no come, cuando usted y yo ayunamos, llega las 6 de la tarde, terminamos el ayuno, ¿llega con hambre o no? Llega con hambre, ¿verdad? Se sienta a la mesa y ya quiere, y da gracias a Dios y comienza a comer. Tiene hambre, tiene apetito, ¿no? En lo espiritual también que sea así. Cada vez que nos sentemos, cada vez que meditemos en la palabra del Señor, Dios mío, dame ese hambre, ese apetito para alimentar mi alma con tu palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Aleluya. A su nombre. Y eso mismo está escrito en el Nuevo Testamento. San Mateo 4:4. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 4 también. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está la boca de Dios? En la Santa Biblia. Por eso es importante que tenga la Biblia, que la escudriñe. Así usted sea un católico, tenga su Biblia para que la lea, la medite, para que aprenda, para que conozcas a Dios. ¿Cuántos queremos conocer a Dios? Levante sus manos. ¿Sí? Porque a veces no le conocemos. Pensamos que le conocemos a Dios. Pensamos que porque ya conocemos algunos versículos de la Biblia, ya conocemos a Dios. El que conoce a Dios no peca. Por ahí comenzamos. El que conoce a Dios no peca. Y el pecado siempre está a la puerta. ¿El mal pensamiento será pecado o no? Es pecado, y el diablo a veces pone malos pensamientos en los hermanos. No piense mal. A veces le pone malos pensamientos con el dirigente. Le pone malos pensamientos con el pastor. Tenga cuidado. No le dé lugar a los malos pensamientos. Hay que ser como niños en la malicia, maduros en la forma de pensar.
Usted tiene malos pensamientos, ora y ayuna para que Dios te liberte. Porque esos malos pensamientos te pueden llevar más allá. Te pueden llevar a la envidia, a la blasfemia, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y eso, ¿cómo aprendemos? Leyendo la Biblia. Conforme escudriñamos la palabra de Dios, vamos conociendo a Dios. Vamos conociendo a Dios. Y a veces Dios nos habla por sueños, por visiones, y no entendemos. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos tenemos sueños. Hay sueños de la carne, por tanto, estar pensando en algo, sueñas con eso que estás pensando. Hay sueños de Dios, que Dios te avisa algo. Hay sueños del diablo también que te puede poner un sueño malo, pecaminoso. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Pero el que lee la Biblia tiene un sueño, y ese sueño malo se esconde. Como dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. A ver, abra su Biblia, vamos a encontrarlo. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe lo que dice ahí o no? Proverbios capítulo 22, versículo 3. Ahí está. ¿Tienes un sueño malo? ¿Qué debe de hacer? ¿Venir a contarle al pastor o al dirigente? Puede hacerlo. Pero mire el mejor camino que te muestra la Biblia. Proverbios 22:3. ¿Qué dice ahí? El avisado ve venir el mal y se esconde. Aprenda. Dios te avisa. Cuando algo va a acontecer, algo malo va a acontecer, Dios te avisa. ¿Y para qué te avisa? Para que te escondas y no recibas el daño. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Hay personas que cuando acontece algo malo, a veces se acuerda, yo soñé esto que me está pasando. Y recién, cuando le está pasando algo malo, trata de acudir a Dios. Que también es correcto, pero no esperemos eso. Usted tiene un sueño malo, ¿qué debe de hacer? Escóndase en Dios. Y va a ver cómo se va a esconder y lo malo no va a llegar. Amén. Aleluya. A su nombre. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, porque Dios te avisó y no te escondiste. Sueñas con sangre, cuidado. Sueñas con serpientes, cuidado. ¿Ya? Serpiente, adulterio. Gloria al Señor. A ver, ¿cuántos sueñan con serpientes? ¿Han soñado con serpientes? Levante la mano. ¿Alguien por ahí? Tenga cuidado. O sea, si usted tiene un sueño y lee la Biblia, te vas a dar cuenta ahí rápidamente. Sueñas con perros. ¿Quién ha soñado con perros? A ver, levante la mano. Ahí hay uno, dos, tres. ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? Falsos profetas, los brujos, los hechiceros. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿qué debe de hacer el que sueña con perros? Orar, Señor, guárdame de las brujerías. Señor, guárdame de los falsos profetas. Y Dios te va a guardar. Porque el falso profeta viene como una oveja vestido, por si acaso. ¿Ya? Se viste como oveja, pero es un lobo rapaz. Tenga cuidado. Es un falso. Es como un billete. El billete falso se parece bastante al billete verdadero, que si usted no sabe discernir, lo engañan. Ahora con esos billetes de 100 soles que han aparecido, bastante falsos hay, tenga cuidado. Y compárelo, a veces es tanto la similitud que parece verdadero, parece, pero no es verdadero, es falso. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Así también en los creyentes. Hay creyentes que parecen verdaderos, pero no son verdaderos. Mira sus obras, mira lo que hacen. Ayer tuve una curiosidad por ahí, estaba escuchando, y una iglesia de Cajamarca, no sé si habrá por acá una iglesia Luminares, ¿ya? Estaban de aniversario, y llegó un predicador no sé de qué país, y hablaba Biblia, por si acaso, conocía la Biblia. Pero ¿dónde se cae? Cuando dice, hermanos, mañana va a haber desayuno gratis para todos, y digan gracias siquiera, pues, le dice a los que estaban ahí, y no se pierdan el culto de mañana, porque también aparte del desayuno gratis va a haber almuerzo gratis para todos, no se lo pierdan,
Aleluya a su nombre. Falso profeta, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Iglesias que celebran aniversarios con comida, y la gente va por comer, no va porque gusta de las cosas de Dios. Eso siempre hablamos, ¿o no? Pero ahí está, mira, la comparación que le estoy dando, un billete falso con un billete verdadero. Aparentemente era verdadero, porque predicaba, hablaba versículos, trazaba la palabra bien, hay que reconocerlo. Pero ¿dónde se cae? Cuando mete esa doctrina, falso profeta. Por los frutos se conoce el árbol. Por eso hay que saber discernir, y ese es un don de Dios que te lo da. En la Biblia, lea Primera de Corintios capítulo 12, cuando tenga tiempo, escudriña, ahí hay dones que Dios te va a dar. Cuando le buscas de corazón, hay muchos dones. Yo no le puedo decir que hay 9 dones, 10 dones, 12 dones, no, hay muchos dones. Hay don de servicio. Hay muchos hermanos y hermanas que tienen ese don de servicio, que para cualquier cosa a favor de la obra de Dios se ofrecen. Por ejemplo, hoy día, para hacer los biombos, hermanos que tienen don de servicio, han ido voluntariamente, a pesar del frío, a las 5 de la mañana a armar todos esos biombos que se han armado en el río. ¿Por qué? Porque tienen don de servicio. En el momento del bautismo, hermanas y valientes, a pesar del río que estaba frío el agua, se metieron a colaborar. ¿Por qué? Porque tienen don de servicio. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Alguien por ahí agarra un trapeador para trapear el piso, o limpiar una banca, o limpiar los baños de la iglesia. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un don de servicio. Es un don que Dios le da. A cada uno Dios le da dones. Otros que tienen don de discernimiento, que discierne. Otros tienen el don de lenguas, que también es bíblico. Hay don de milagros, don de maravillas, don de operación. Hay el primer don que Dios nos da, ¿sabe cuál es o no? ¿Quién sabe cuál es el primer don que Dios te da? La fe. La fe. Ese es el primer don que Dios te da. Y la fe viene por el oír. Usted que nos visita en este día, oye esta palabra, esa palabra le produce fe. Y con ese don usted acepta al Señor Jesucristo, porque a Cristo se le acepta por fe. ¿Y nos quedamos ahí solamente con la fe? Hay que poner a trabajar ese don, pues. Una vez que aceptaste a Cristo, síguelo trabajando ese don, bautízate. Una vez que te bautizas, síguelo trabajando ese don, va a venir más. Sigue trabajándolo, ese don. Mire lo que dice Primera de Pedro, hablando sobre lo que le estoy diciendo. Para que no se quede ahí solamente con ese don de la fe, hay muchos más. ¡Aleluya! ¡A su nombre! A ver, vamos a ver si encontramos. Primera de Pedro está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. ¿Antiguo o Nuevo? Ya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y subraye eso si de repente no lo he encontrado nunca. Y no se quede solamente con ese don de la fe. Póngalo a trabajar ese don. ¿Qué dice? Mira, Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Ya tienes el don de la fe, añádele virtud. A la virtud, ¿qué le añadimos? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué le añadimos? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué le añadimos? Paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué le añadimos? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, verdad! ¡Qué dulce que es la palabra del Señor! ¡A su nombre! Porque a veces el creyente se queda ahí nada más. Recibe ese don de la fe y acepta a Cristo y se bautiza y se queda ahí. No, hay que seguir a ese don de la fe que dice que le añadas primeramente. ¿Ah? Que le añadas virtud.
Una vez que tiene virtud, añádele conocimiento. Una vez que tienes conocimiento, añádele dominio propio. Qué importante es el dominio propio. Qué importante es la virtud. Qué importante es el conocimiento. Es importantísimo. Y eso hay que orar. Señor, dame dominio propio. El que tiene dominio propio, así nomás no peca. Así nomás no se aira. Porque tiene dominio propio. Domina su carne. ¿Cuán difícil es dominar la carne? ¿Cuán difícil es dominar la lengua? El que tiene dominio propio domina la lengua. No es un deslenguado, no habla por hablar, porque a veces hablar por hablar, como dice Proverbios, en las muchas palabras no falta el pecado. Si usted quiere hablar, hable palabra de Dios, pero no hable otras cosas. No hable de otras personas. No chismee. Aleluya. A su nombre. ¿Está escuchando o no? Entonces el dominio propio es importante, pero el que tiene dominio propio y le dan acá, no reacciona. El que no tiene dominio propio va a ver cómo va a reaccionar. Aleluya. A su nombre. El que tiene dominio propio así nomás no se enoja. A veces hay hermanos que rápidamente se enojan. No se enoje. Ya, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se enoje. Ya, no se enoje. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y nosotros no hay que ser necios, sino hay que ser entendidos. Hay que ser sensatos, no insensatos. Gloria a Jesús, a su nombre. Y al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. ¿Y con qué termina? Con el amor. Qué importante que es el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Hay que predicar también con amor. Ya, se exhorta, pero con amor. El que predica y los hermanos que predican, tengan cuidado cómo lo hacen. Se exhorta, sí, porque el Señor manda exhortar. Pero para exhortar hay que pedir también ese don de exhortación. Es un don que Dios te da. Aleluya. A su nombre. Y se reprende el pecado, así como el Señor Jesús, pero con amor. Con amor. No golpeando a las personas. Ya, no diciendo, oye, adúltero, arrepiéntete. No, no sea tosco. Oye, tú eres una mujer que utiliza el pantalón, arrepiéntete, si no te vas al infierno. Qué tosco sería así predicar, así no se predica. No aprenda eso. A su nombre. Predique la Biblia. Y si usted quiere exhortar el pecado, exhorte, pero con paciencia, con doctrina, con amor. ¿Verdad? A su nombre. Al creyente se le da palabra dura, pero con amor. Como dice Pablo, a la anciana repréndele como una madre. Al anciano, repréndele como un padre. Al joven, a la joven o a la jovencita, dice Pablo, repréndele como una hermana. ¿Cómo te gustaría que te reprendan a ti? ¿Duramente? ¿Con palabras toscas? ¿Ah? Por eso hay que reprender el pecado considerándose a uno mismo. No sea que tú seas tentado y caigas en lo mismo. ¿Cómo te gustaría que te reprendan? ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Porque a veces somos toscos, ¿verdad? Y a veces somos toscos. Pero hay que corregirnos. A veces reprendemos, pero no sabiamente. Como le puse el ejemplo hace un momento, ¿no? De repente quiere reprender a alguien que utiliza pantalón siendo mujer. No, oye, arrepiente, mire ese pecado y te vas al infierno, etcétera. No. Claro, dígale la Biblia. Mira, ¿sabe qué? La Biblia dice Deuteronomio 22:5. La mujer no se vista como hombre, ni el hombre se vista como mujer. Ahí está, el Señor va a operar. Y si usted se viste así, se vuelve abominable y se puede perder. ¿Quiere perderse? Bueno, Dios te deje libre albedrío. Nosotros no somos Dios. Aleluya, nosotros simplemente somos mortales que predicamos lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? El amor. ¿Sabe usted que Dios es amor o no? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Levante las manos. Dios es amor, pero con amor te corrige, ¿verdad? Con amor nos corrige. Dios corrige al hombre por causa del pecado. Yo le hablé hace un momento que para venir ayer a Huancayo
estaba que no podía ni doblarme, no sé qué habrá pasado, hice fuerza, no sé, estaba mal de la columna, me dolía, pero terriblemente, para sentarme, para venir ahí en el avión, no podía casi sentarme, un dolor fuerte. Entonces dije, este es el diablo que está luchando, pero por algo será también. Aleluya, a su nombre. Hoy que nos íbamos al río, nos íbamos en el carro del diácono y no aceleraba. El carro no funcionaba el acelerador, qué terrible. Así no hemos ido, ¿eh? Solamente le puso primera y no aceleraba nada. Simplemente como es bajada, íbamos despacio, despacio bajando. ¿Quién está luchando ahí? El diablo. ¿Se da cuenta cómo el diablo lucha o no? Es terrible, pero ahí tranquilo. Y reprendimos. Vamos a bautizar, lo dejamos el carro ahí, hemos ido a bautizar. Hemos regresado, subió al carro, prendió el diácono y salimos. Ahora sí aceleraba y aceleró bien que llegamos rápido. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta o no? El diablo está derrotado, pues. Satanás lucha de una o de otra manera, pero está derrotado. Y lo está escuchando por si acaso el diablo, ¿eh? Y hay que decirle bien claro, diablo, escucha, estás derrotado. Aleluya. A su nombre. En breve Satanás estará bajo vuestros pies. Eso dice Romanos. ¿Ya? ¿Alguien sabe el capítulo o no? En breve Satanás estará bajo vuestros pies. ¿Quiere encontrar el capítulo? ¿Sí? Abra su Biblia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos al libro de... ¿Qué le dije? Romanos. Y Romanos está después de Hechos, ¿verdad? ¿Sí? Romanos capítulo 16, versículo 20. ¿Se da cuenta o no? Ahí está, léalo. A ver, léalo conmigo, a ver, vamos a leerlo, ¿ya qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aleluya. Amén. A su nombre. Romanos 16, 20, para el que todavía está buscando, ¿ya? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cada vez que usted tenga alguna prueba, alguna lucha, acuérdese, Satanás, el Señor te ha vencido y te aplastamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Ya, pero el diablo lucha, el diablo lucha y te mete miedo para que no sigas adelante. Te mete miedo, no, mira, ves mucho frío, ¿cómo te vas a meter al agua? Nada, diablo, en el nombre del Señor Jesús me meto al agua. Y si me muero, me muero, pues, aleluya. Hay que estar decidido a todo con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén, a su nombre. A su nombre. Con la ayuda del Señor Jesús todo lo podemos. Amén. Seguimos. ¿En dónde estamos? Ezequiel capítulo 33. Vamos avanzando porque ya la hora avanza, ¿ya? Ezequiel 33. Voy a abreviar en el versículo 13. Ezequiel 33, 13. Dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Ya? Escuche bien y examine este pasaje. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya porque aceptó a Cristo y se bautizó, aleluya, se confía y comienza a descuidarse. Y descuida su vida espiritual y piensa que porque ya predica, aleluya, y está bien eso, visita un hospital, está bien, hace primera parte, de repente hace campañas, está bien. Pero si se confía de eso y comienza a hacer lo malo y se pierde, ninguna de las obras buenas que hizo le van a servir para que alcance la vida eterna. ¿Sí entiende, verdad? Judas, apóstol del Señor Jesucristo, ministro. Judas hacía campañas y los enfermos se sanaban y muchas almas se han salvado por la predicación de Judas. ¿Pero qué pasó con Judas? Lo vendió al maestro por 30 piezas de plata. Le ganó la avaricia.
¿Dónde se fue Judas? ¿A la vida eterna? No, al infierno. Y Judas un día va a reclamar: Señor, yo prediqué tu palabra, en tu nombre eché fuera demonios, Señor. ¿Pero qué le va a decir Cristo? Apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno reservado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que va a escuchar Judas. Entonces no se confíe, ni yo tampoco debo de confiarme. ¿Ya? Porque usted no dice, pero usted es pastor. No, nadie está libre. El diablo lucha. En este tiempo que estamos en el camino de Dios, ¿cuántos predicadores no han pasado por esta iglesia? Tremendos predicadores, siervos de Dios, que oraban y los demonios salían gritando, y los paralíticos caminaban, y los ciegos veían, y los mudos hablaban, y el diablo se los ha llevado. Satanás los ha sacado de diferentes maneras. A veces los ha sacado con adulterio, ya, porque el diablo trabaja, el diablo te tienta. Hombres de Dios, de acá, no estoy hablando de otras iglesias, de acá, de la iglesia Pentecostal La Cosecha, que Dios los ha utilizado poderosamente, pero ¿cómo los ha sacado? Con adulterio, con fornicaciones. Aleluya, a su nombre. Por eso yo siempre les pido sus oraciones, para que Dios nos ayude a perseverar hasta el fin. Así como nosotros oramos por ustedes también para que lleguen a la meta, ustedes oren también por los pastores, para que Dios nos guarde, nos ayude. Amén, a su nombre. Porque el diablo tienta, pues el diablo tienta. Si le contara cómo trabaja el diablo tienta, a veces utiliza, inclusive a las hermanas, el diablo las puede utilizar para tentarlo al pastor, al diácono, al dirigente, porque el diablo es diablo. Entonces, el que está firme no acepta nada. De frente a alguna tentación, ¿qué te pasa, diablo? De frente, aleluya, a su nombre. Es terrible, ya, porque tentación va a haber. El diablo lucha de diferentes maneras. Yo recuerdo que una vez en la sede nacional, el pastor con su familia salió de viaje para Casma, ya, y me quedé ahí solo porque no había otro obrero. Hice el culto, pero para eso había una joven que era del movimiento misionero. Esa joven llegaba a la iglesia y siempre me escribía cartas, ya. Yo nunca leí esas cartas, ahí está Dios, porque yo sabía de qué se trataba. Y eso te perturba. Amén. Y yo oraba: Señor, ten misericordia, guárdame. Entonces, en esa oportunidad, esa joven siempre andaba con una niña. Entonces terminó el culto y yo inocentemente bajo del púlpito, tranquilo, voy a cerrar la puerta, y en eso veo una niña caminando por ahí. Ya no había gente, una niña caminando. Entonces digo: ¿qué pasó con esta niña? Se quedó. Y la niña venía a verme. Mire, ¿sabe qué? Fulana de tal te está esperando en el baño, dice que vayas. ¿Te das cuenta o no? Entonces, en la puerta de la iglesia hay un látigo, y duele ese látigo por si acaso, ¿eh? Entonces yo dije: ¿quieres fornicar? Ahora vas a fornicar. Agarré el látigo de la iglesia y me fui para el baño, y la encontré ahí. ¿Qué quieres? Que por aquí, por allá, en el nombre del Señor Jesús, te me sales de la iglesia. ¿A qué vienes acá? ¿A perturbar? Y la saqué a latigazos en el nombre del Señor Jesús. ¿Te la cuento o no? Y la tentación estaba ahí. No había nadie en la iglesia allá. No había nadie. Estaba vacía la iglesia. Amén. Y estaba solamente la mujer con la niña que lo utilizaba. Pero ahí está, pues, la tentación. Pero por la palabra de Dios dice: los fornicarios no entran al reino de los cielos. Y sabiendo esa palabra, dije: este es el diablo. La muchacha era de buen parecer, porque el diablo siempre te va a tentar con algo que le agrade a tu carne, pero nada a Satanás. Uno hay que pensar antes de hacer algo. Si yo hago esto, la iglesia la voy a escandalizar. Se termina todo conmigo. Nada, yo no hago esto en el nombre del Señor Jesús. Amén, a su nombre. Entonces siempre hay que estar pensando en Dios y acordarse de la palabra del Señor, pues esta palabra nos va a guardar del pecado. Por eso lea, cada vez que usted pueda, lea, nútrase de esta palabra, para que, gloria al Señor, usted crezca espiritualmente. Y en cualquier tentación, Dios mismo te va a traer la palabra a la mente para que no caigas en ella. ¿Está escuchando o no? Hay que leer la Biblia y memorícela. Ahora una hermana que iba a pasar cena, le digo: hermano, un versículo de la Biblia. ¿Sabe qué me dijo? Me agarraste, pastor. Le digo: ¿acaso yo le he agarrado, hermana? Pero así me dijo, ¿ah?
¿Será bien eso o no? Aleluya, su nombre. Querido hermana, vas a pasar cena, ya no has caído por tierra. A ver, dime un versículo de la Biblia. Ah, no, le dije, a ver, hermana, dime qué dice Deuteronomio 4:2. Me agarraste, pastor, me dijo. Oye, le digo, ¿qué estás hablando? ¿Yo acaso te he agarrado? Aleluya. ¿Se la cuento o no? Y no sabía, pues. No sabía. Entonces hay que leer la Biblia, Deuteronomio 4:2. Los colaboradores deben de saberlo, porque eso viene en el examen, ¿verdad? Pero eso no se olvida. Hace 20 días más o menos dije que hubo bautismo en Cajamarca. Íbamos a levantar dos diáconos en Cajamarca. Y les dimos el mismo examen de los colaboradores. Ellos ya habían dado el examen de colaboradores. Y les damos el mismo examen y se habían olvidado casi todo. Porque la mente es frágil. Hay que estar siempre meditando porque nos olvidamos. ¿Está escuchando o no? Aleluya. A su nombre. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? No añadiréis. ¿Ah? No añadiréis. ¿Qué dice? A la palabra. No dice a mi palabra, sino dice: no añadiréis a la palabra que yo os he. ¿Ah? A ver, búsquelo, a ver, alguien que lo busque. A ver, Deuteronomio 4:2. No añadiréis a mi palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Sí dice. A ver, Deuteronomio 4:2, ¿quién encontró? Póngase de pie y lo lea. ¿Qué dice? Voz fuerte. A ver, dale. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Eso dice, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? A su nombre. Eso aprenda, pues. A la palabra de Dios no se le añade ni tampoco se le quita. Predique tal y conforme está escrito. Aprenda eso. Aprenda. Usted predique, predique la Biblia y predíquelo tal y conforme está escrito. No añadiréis a la palabra. No le añada. La malogra. Amén. A su nombre. Terminamos. Ezequiel 33, versículo 14. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Quién es el impío? Esa persona que no conoce a Dios, esa persona que peca. Ese es el impío, ¿ya? Ese impío tiene oportunidad mientras está aquí en la tierra. Mientras el impío respira, tiene oportunidad de salvación. Si ese impío se muere, lamentablemente se pierde. Amén. Por eso nosotros no condenemos a nadie, ni juzguemos a nadie. Si alguien, usted lo ve de repente a una persona borracha, en fornicación, en adulterio, usted no lo condene. Hable con esa persona si tiene oportunidad y predíquele. Porque vaya a ser que esa persona se salve y usted no persevere hasta el fin y se pierda. Aleluya. A su nombre. Entonces el impío es el que hace lo malo, el que peca contra Dios. No peque contra Dios. Conozca los pecados que dice la Biblia. La Biblia habla que es pecado: fornicación, adulterio, brujería, hechicería. ¿Eso es pecado o no? El enojo, la contienda, la ira. ¿Qué más es pecado? A ver. El homosexualismo. Ese es pecado. Los estafadores no entran al reino de los cielos. Ni los que se echan con varones, ni los afeminados. Eso no entran al reino de los cielos. Eso lo conoce usted leyendo la Biblia. Primera de Corintios 6:9. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Ahí encuentra la lista de pecados. Gloria al Señor, a su nombre. Entonces, leyendo la Biblia conoce lo que es pecado. Conoce, por ejemplo, que no hay que pintarse el cabello, pues. De repente ya le salen canas y alguien por ahí de la familia que no conoce a Dios le dice: mamá, papá, estás viejo, ven para pintarte el cabello, para que te veas más joven, papá, mamá, aleluya. Y desconoce lo que dice la Biblia. Las canas son honra delante de Dios, por si acaso. Ya quisiera tener canas, ¿eh? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Esa está en la Biblia. Es una honra delante de Dios. Gloria al Señor. Pero, ¿qué ha puesto el enemigo? Ah, no, pero estás canoso, píntate el pelo, píntate el pelo. No, no, eso no hacemos los cristianos.
Los cristianos somos naturales. Los cristianos no aparentamos algo que no somos. ¿Ya? Aquí tratamos de ser naturales, hasta para predicar con la voz normal que tenemos, no imitando a otros predicadores. Porque a veces caen en el error de tratar de imitar a otros predicadores, y hasta la voz le imitan. Imite al pastor. Tenemos un pastor principal aquí, ¿verdad? Ustedes lo escuchan todos los días por el programa La Voz de Salvación. Trate de imitar la fe del pastor. ¿Eso dice la Biblia o no? Pero a veces tratan de imitar la fe no del pastor, sino de otros predicadores de otras iglesias, que no sabemos cómo están. Pueden estar mejor que nosotros o peor que nosotros. Gloria al Señor. Usted imite la fe de su pastor. Amén. Muy bien, terminamos sobre la cena, San Juan capítulo 6, para ir inmediatamente a la cena ya. San Juan capítulo 6, versículo, gloria al Señor, 54. Dice así, San Juan 6, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Qué importante que es participar de la cena. ¿Quién vive? A ver, despierta la anciana que está delante, despiértala, despiértala, la hermana, despierta, no se duerma, no se duerma. Tiene sueño, reprende ese espíritu de sueño. A su nombre. El pastor está observando, por si acaso, ¿eh? Yo sé aquí lo que siempre vienen, cada vez que vengo se duermen. Yo los observo. Aleluya, porque a veces les hace costumbre, cada vez que vienen a la iglesia, y se duermen ahí en la prédica. ¿Por qué? Porque ese era... Aleluya. No se duerma, despierte. A veces no da sueño en la prédica, pero párese firme, reprende ese espíritu de sueño. ¿Ya? Y se da cuenta que cuando usted tiene la Biblia, así nomás no se va a dormir. ¿Por qué? Porque el pastor le manda un pasaje, usted ya va buscando ese pasaje y eso ya lo despierta, man. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. La cena. Hoy día van a participar 22 hermanos la cena por primera vez. ¿Ya? Aquí tenemos el pan que se compra en la panadería, tenemos el vino que es el fruto de la vid. En la madrugada el diácono machacó la uva. Ese jugo de la uva es el vino, ese es el vino, ¿ya? Después de la oración del pastor, ese pan es el cuerpo del Señor Jesucristo y el vino, la sangre del Señor Jesús. Solamente lo participan hermanos y hermanas que están guardando la palabra de Dios. Por eso hay que examinarse uno mismo, para ver cómo estamos caminando, ¿ya? Nos examinamos y comemos del cuerpo y tomamos de la sangre del Señor Jesús. La recomendación es, los hermanos que se han bautizado hoy día, cuando los diáconos pasen con el pan, usted recibe el pan y al momento no se lo va a comer, sino que dobla sus rodillas, si es que puede hacerlo, y espera. Ora en espíritu. Cuando el pastor dice, toda la congregación participe del cuerpo de Cristo, todos participamos, comemos del cuerpo del Señor Jesús. Amén. Igualmente en el vino. Los diáconos pasan con la bandeja, con las copas de vino. Usted la recibe, dobla sus rodillas, ora en espíritu y espera que el pastor diga. Toda la congregación participe de la sangre de Cristo. Todos participamos de la copa del Señor, de la sangre de Cristo. Hay que hacer todo ordenadamente. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a ponernos de pie. Hay mucho más que hablar, pero hay que avanzar. Amén. Levante sus manos para el Señor Jesús. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, dale vida a mi alma, dale vida a nuestras almas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Baje su mano, baje su mano. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos han oído la palabra de Dios con atención y de seguro que han recibido ese don de fe y quieren aceptar a Cristo primera vez? Levante la mano. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo el día de hoy? Uno. ¿Quién más? Dos, tres, cuatro, cinco. La mayoría de arriba. ¿Quiere aceptar a Cristo? Todavía no lo ha recibido, acéptelo ahora. Ahora los que están aquí en el primer nivel,
vamos a reconciliarnos con Dios también. Aprovechamos la oración. Levante su mano. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, reciba o repita esta oración. Diga conmigo: Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, te adoro en espíritu y en verdad, y me rindo a ti y te suplico que me perdones todos mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, y ayúdame a perseverar hasta el fin. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a guardar su palabra. Diga: gloria a Dios. Todos, gloria a Dios. A ver, el que está vivo, dele un aplauso contento para el Señor Jesús. A ver, vamos a ver, vamos a ver. El que está vivo, aplauda para el Señor. A ver, aplauda, aplauda. Aleluya, aleluya. Muy bien, tomen su asiento. Siéntense los hermanos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Felicitaciones a los que han aceptado a Cristo el día de hoy por primera vez. Amén. Siga adelante, bautícese si es posible. Dios quiera que haya una oportunidad más para bautizar aquí en Huancayo. ¿Ya? No sé si habrá otro bautismo. Porque lo que está pasando, ¿qué nos dice? Que Cristo en cualquier momento viene. ¿Ya? Hay que estar bien alertas. Lo que más me preocupa es algo a mí. Meditando en San Mateo 25, habla de 10 vírgenes. ¿Verdad? 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Quiénes se salvaron? ¿Las prudentes o las insensatas? Las prudentes. O sea que la mitad se quedó, la mitad de la iglesia. Entonces eso me preocupa. Las 10 vírgenes hacen toda la iglesia, ¿sí? Pero de toda la iglesia, ¿qué se quedó? ¿Cuántos se quedaron? La mitad. Porque la mitad es 15, ¿no? ¿Cuántos se quedaron? La mitad. Entonces hay que preocuparse, ¿no? Hay que preocuparse. Yo no quiero quedarme. ¿Usted quiere quedarse? Hay que prepararse, ¿no? Hay que estar preparados. Amén. Medite San Mateo 25 cuando tenga tiempo. Y preocúpese. Ahí habla de 10 vírgenes. Esa es la iglesia. ¿Es la iglesia o no? Pero la mitad de la iglesia se queda, según lo que dice San Mateo 25, ¿o no? La mitad, dice, porque 5 eran prudentes y 5 insensatas. La mitad era prudente y la mitad era insensata. Cristo vino y se llevó las prudentes, o sea, la mitad de la iglesia, y la otra mitad se quedó para pasar la gran tribulación. Qué preocupante, ¿verdad? Aleluya, a su nombre. Y yo creo que nadie quiere quedarse, porque la tribulación va a ser terrible. Va a ser terrible. Imagínese, una sombra de la tribulación fue el COVID-19. ¿Cómo atacó esa pandemia? Esa es una sombra de lo que va a ser la gran tribulación. Va a ser terrible. Va a ser de espanto. Va a ser de terror. Donde la gente va a querer matarse. Eso dice Apocalipsis. De repente alguien va a querer, se sube a un cuarto piso y se tira del cuarto piso y no se va a morir. Aleluya, a su nombre. Porque en Dios está la vida y está la muerte. Dice: yo soy, ¿verdad? Yo soy, dice, el que mato y el que da vida, ¿verdad? Aleluya. Yo hiero y yo sano. Y no hay nadie quien pueda librarse de mi mano. Gloria al Señor, a su nombre. ¿Así dice la Biblia o no? Así dice el Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Léalo. Amén.
léalo, usted interésese. Acuérdese esos versículos, de repente alguien quiera anotarlo, anótelo y compruébelo, para que usted medite. Eso está en Deuteronomio 32, 39. Allí dice que Dios es el que hiere y el que sana. Él hace vivir y hace morir. Y no hay nadie quien pueda librar de su mano. Amén. Cristo viene, se lleva las cinco vírgenes prudentes, se las lleva para siempre, para vivir eternamente con Dios. ¿Ya? Pero, y la mitad se queda a la tribulación. Ahí no va a haber la ayuda de Dios. Ahora sí tenemos la ayuda del Señor. Cualquier prueba que tengamos, nos agarramos de Cristo y la pasamos, ¿sí o no? Pero en ese tiempo de la tribulación no va a haber la ayuda de Dios. Te quedas. La única oportunidad que tienes para salvarte es que te corten el cuello. ¡Qué terrible! Vas a ser perseguido por ser evangélico. Eso dice la Biblia. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Van a aparecer plagas, pero plagas que no son comparables a las que ahora hay. Imagínate con esa plaga del COVID-19, cómo la gente estaba aterrorizada, ¿sí o no? ¿Te imaginas plagas más terribles? ¿Cómo la gente va a estar aterrorizada? Eso dice la Biblia. Pero si nos vamos con Cristo, no vamos a pasar esa gran tribulación. Por eso, que eso despierte nuestro entendimiento, y hay que caminar a cuenta con Dios todos los días. Todos los días. Y examinar la senda de nuestros pies. Si estamos yendo por el camino correcto o no es así. Y hay que enderezar nuestros caminos. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Aleluya. A su nombre. Entonces hay que preocuparse, ¿ah? Las señales están ahí, nadie las puede negar. Las señales están ahí. Mire las pestes, mire las plagas. Mire la maldad, cómo ha avanzado tanto. Es terrible. A veces ver noticias, puro muertes, asesinatos, sicarios. No sé si aquí en Huancayo habrá también eso del sicariato, creo que en todo lugar, ¿verdad? Mayormente en la costa han venido extranjeros, venezolanos, colombianos, que te prestan gota a gota, te dan préstamos y te cobran un montón de intereses, no le pagas, te matan. ¡Qué terrible! Eso está. Lluvias por acá, torrenciales, granizo cae por allá, frío por acá, calor por allá. ¡Terrible! ¡Aleluya! ¡A su nombre! El nivel del mar está subiendo. Para el 2030 se calcula que, no sé si el polo norte o el polo sur, se va a derretir todo ese hielo. ¡Aleluya! ¡Qué terrible! Por eso hablan, usted ha escuchado del cambio climático. ¿Por qué cree que hay expediciones que están saliendo fuera de la Tierra para buscar si hay vida? Porque los mismos científicos saben que esta Tierra va a ser destruida. Ellos lo saben. Y no quieren alarmar a la gente. Pero lo que ellos saben, Dios lo dice en su palabra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 5. La tierra que ahora conocemos está reservada para el fuego eterno. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Por eso es que los hombres multimillonarios están saliendo para afuera, para el exterior de la tierra, para buscar vida en otros planetas. Porque ellos saben que esta tierra va a ser destruida tarde o temprano. Ellos lo saben, pero lo que no saben es que nadie puede librarse de la mano de Dios. Ni tu plata ni tu oro te podrá librar de la ira de Jehová. De Jehová nadie se escapa. ¿Está escuchando o no? Entonces sigamos adelante. Sigamos adelante. Lea la Biblia todos los días. Ore a Dios todos los días. Si posible, 3 veces al día. Muy bien sería. Así como David en el Salmo 119, y le dejo como tarea, a ver, no le voy a decir el versículo, porque si le digo el versículo no va a leer. Léase todo el Salmo 119 y vas a encontrar ahí que David oraba 3 veces al día y alababa a Dios también 3 veces al día. Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Gloria al Señor, a su nombre. Es importante orar y congregarse a la iglesia. Pues venga, no solamente venga para la cena, congréguese cada vez que usted pueda, ¿ya? Y no diga, pastor, yo vivo lejos. No, porque no hay excusa. Cuando uno ama a Dios, más que sea caminando, se viene para la iglesia. Y eso lo digo con experiencia propia.
¿ya? Porque el diablo lucha, a veces te pone de repente que no tienes para el pasaje. Pero sí tengo buenos pies para caminar, me voy caminando a la casa del Señor. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Sí, llegó un tiempo donde yo recién estaba, no era bautizado todavía, pero ya estaba yendo, quería bautizarme, y me quedé sin dinero, no tenía ni para el pasaje, pero sí tenía buenos pies. Caminaba una hora y media, una hora, y llegaba a la iglesia a congregarme. ¿Se da cuenta o no? ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte de verdad, uno anhela las cosas de Dios, anhela la casa del Señor, anhela, porque en la casa de Dios hay paz, hay tranquilidad, hay gozo. Aquí podemos orar con libertad, ¿ya? Y aquí aprendemos lo que dice la palabra del Señor. Eres como una base de operaciones. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Está escuchando o no? Entonces, esfuerce de congregarse, pues, y ore para que se congregue. Siempre le predico eso, ¿no? ¿Están orando para congregarse? A ver, ¿cuántos oran para congregarse? Levante las manos. A ver, sinceramente, ¿eh? ¿Cuántos oran para congregarse? No todos. No todos. Ya, hay que orar para congregarse. Señor, provéeme para mis pasajes, bendíceme. Señor, quiero congregarme. Quiero estar en los cultos, en las campañas. Quiero ir, Señor. Y el Señor te va a bendecir de una o de otra manera. Y vas a tener experiencias con Dios. Y se va a acordar, por eso el pastor me dijo que ore. Ore y va a ver lo que va a pasar. Amén. A su nombre. Muy bien, pasamos a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante las manos. Vamos a las ofrendas, ¿ya? Las ofrendas son voluntarias. Aquí hablamos de diezmos. El que hizo primera parte habló del diezmo y es voluntario. No es obligado. Las cosas de Dios nos obligan, ¿ya? El diezmo, por si acaso, no es una mala palabra, porque hay gente que ahora al diezmo lo ven como si fuera algo malo. No, no es así. El diezmo está en la Biblia, las ofrendas están en la Biblia. Y es voluntario. El hermano, la hermana quiere ofrendar, lo hace. Por convicción, porque ama a Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y con sus ofrendas seguimos adelante. La iglesia sigue caminando. Seguimos construyendo locales. Ahora estamos trabajando en Pisco. En Pisco ya estamos trabajando. Ya paramos la antena de la radio. El transmisor Dios mediante llega a fin de mes. Si me pongo a contarles cuánto cuesta, de repente se va a aburrir, porque son costos grandes. Un transmisor importado, mínimo $45,000. Saque su cuenta. El terreno en Pisco que hemos comprado, $95,000. ¿Se imagina? Son 2 hectáreas y media, casi 3. ¡Aleluya! La antena, para parar la antena de la radio, ¿cuánto nos costó? 60,000 soles. Todos son gastos. Para construcción, para construir la casa pastoral y un pequeño local, ¿cuánto vamos gastando? 400,000 soles. Todavía vamos recién empezando. ¿Y todo eso con qué se cubre? Con diezmos y ofrendas. Aquí no hacemos actividades, por si acaso. Aquí no hacemos rifas, ¿ya? De repente acá hay visitantes, han ido a otras iglesias o tienen familiares en otras iglesias y acostumbran a hacer rifas pro templo o venden de repente polladas, parrilladas, anticuchadas, no sé, y venden. No, así no se hace la obra de Dios. La obra de Dios se hace con diezmos y ofrendas. Y es Dios quien toca el corazón de la gente. Es maravilloso cómo Dios toca el corazón de la gente para que traiga sus ofrendas, sus diezmos. Y cuentan tremendos testimonios, tremendos milagros que reciben. Y por el milagro que reciben, Dios les toca su corazón para que agradezcan y traen sus ofrendas, sus votos, sus diezmos. ¿Sí o no? ¡Aleluya! ¡A su nombre! Es increíble que si me pongo a contarle pues los testimonios, hay bastante. Usted mismo escucha por la radio. Gente que trae sus ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios le bendice, ¿ya? Por ahí una persona recientemente trajo un voto como de 1,000 soles. Me dice, pastor, traigo 1,000 soles de ofrenda. ¿Qué pasó, pastor? Tenía un terreno, nadie me lo compraba. Hice un voto, Señor, que me den un buen precio. Ofrezco 1,000 soles para llevar, apoyar tu obra. Aleluya, pasó un tiempo y vendió el terreno a un buen precio. Y ese día estaba cumpliendo con lo que había prometido para Dios. Amén. Listo. ¿Alguien quiere ofrendar o ha preparado un voto, una primicia de 50 soles o más? Pase. Vamos ordenadamente.